canal de bases de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy, amigos, por fin ya llegó a Tampico la cajita feliz de McDonald's de los juguetes de Stitch. Así que pues vamos a aparecerla para hacer un unboxing de esta cajita feliz. Bueno, amigos, pues aquí está por fin nuestra cajita feliz de Stitch. La verdad es que compramos dos cajitas porque queríamos los dos juguetitos que venían en las cajitas. Cada semana van a estar cambiando los juguetitos, son 8 diferentes. Así que bueno, primero vamos a abrirla para ver los juguetes que nos tocaron. Bueno, a ver, primero que nada, pues vamos a comenzar con nuestra hamburguesita. Es una hamburguesa clásica normal, amigos, ya saben, súper chiquitita. Se las voy a mostrar. Bien. Que tiene su quesito amarillo, la carnita y katsu. Hay un pepinillo. Oh, hay un pepinillo. Creo que no lo habían puesto. Ahora me quedaron a deber la lechuga. Y también por acá vienen lo que son las papas mini, el juguito y nuestro juguete y el yogur chiquito con su cuchara. Y un sobrecito de capsu, amigos. Y bueno, pues primero que nada, lo que nos importa aquí, lo más importante, acá tengo otro, amigos, porque les mencionaba que compramos dos porque queríamos los dos juguetes. Así que bueno, pues primero que nada, aquí viene lo que es la bolsita Stitch Disney. ¿Qué más dice? A ver, Stitch Experimento 626. Y bueno, voy a empezar con este, que es el Stitch que tiene su trajecito, como de trajecito espacial en color naranja. De hecho, este en la película sale así. La verdad está padre, es como un llavero. Es un peluche, amigos, la verdad está muy bonito, me encantó. Es un peluche y pues sí, sí se parece a Stitch, sus orejitas, y por dentro está en color rosita, todo azulito, la naricita. Está muy padre, está bien detalladito. Me gustó, aquí aparece como si estuviera enojado con sus antenitas, su cabellito, para colgarlo. Está padre, es un tipo peluche, de hecho, la cabecita es la que más tiene peluchito. Está bien, me gusta el tamaño, pues está perfecto para a lo mejor poderlo poner en las llaves, aunque está un poco exagerado, ¿verdad? Pero bueno, la verdad está padre. Para los fans de Stitch, a mí pues no soy muy fan de Stitch, pero me gustó, está muy bonito. Yo estoy esperando la cajita de los Minions, ya saben. Y bueno, voy a abrir lo que es el otro. ¡Uy! Oh, este está más tierno. Miren sus ojitos. Oh. Sus ojitos. Viene con una guitarra y las orejitas para atrás porque está como que apenado, no sé. Está padre, me encantaron sus ojitos. Viene la etiqueta que dice también Stitch. La verdad se la lucieron, están muy bonitos, me gustaron. Aquí en este no se ven como sus demás manitas como en este. La verdad es que está padre, se le ve un poquito aquí, podemos observar que se le ve la cosidita. Pero por la parte de enfrente está bonito, me gustó. Bueno, amigos, pues son 8 diferentes peluches colgantes. La verdad es que están súper padres. Aquí el producer les va a dejar una imagen porque a mí me encantó, la verdad. Yo tengo que regresar a McDonald's por donde sale Stitch, así como con una faldita hawaiana, porque me acuerdo mucho como que la frase que dice Ohana y significa familia, y tu familia nunca te abandona ni te olvida, algo así es su frasecita, y la verdad está padre. Así que pues yo siento que tengo que regresar por ese. Hay diferentes, también está uno donde está sentadito, uno donde sale con una camisa, creo, con florecitas, uno donde se está comiendo una hoja. Así que bueno, pues hay varios, así que para los que son fanáticos de este peluche, de este Stitch, de este personaje de Disney, pues tienen que ir corriendo a McDonald's. Los que son de aquí de Tampico, pues ya están aquí a la venta. Y bueno, el precio de estas cajitas es de 89 pesos y como les habíamos mencionado, ustedes pueden escoger una hamburguesa o nuggets también. También creo que hay un juguito de naranja o de manzana. Algo que me decepcionó bastante es que la cajita es una cajita normal y también están dando una cajita con el diseño de Stitch. Así que por aquí el producer va a poner la cajita que nos debieron de haber dado.
Y pues no, no corrimos con suerte. En la película de Space Jam sí corrimos con esa suerte de tener una cajita así. Pero bueno, pues ni modo. Así que comenten aquí abajito qué tal les parecieron estos juguetes que nos trajo McDonald's y si van a ir corriendo a su sucursal más cercana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós!